Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Conozca pasos para mejorar su historial de crédito. Expertos recomiendan no solo mantener un buen puntaje crediticio, sino buscar siempre mejorarlo. Si tomó recientemente un crédito, no solicite otros préstamos o productos crediticios en el corto plazo. Este es un texto de Andrea Moreno, de Redacción de Economía y Negocios. Desde cuando una persona ingresa al mercado laboral, o quizá desde antes, se le ha inculcado la importancia de construir su historial financiero y crediticio, pues hay quienes consideran que esto refleja ciertos aspectos fundamentales del individuo, como su responsabilidad, compromiso y seriedad frente a ciertas obligaciones adquiridas, no sólo con el sector financiero, sino también con distintas empresas del sector real. La historia financiera que reposa en las llamadas centrales de riesgo Trans, Unión y Data -crédito, está compuesta por información de los productos como cuentas de ahorro, corrientes, CDT y créditos que la persona tenga o haya tenido, siendo esta última la más relevante para las entidades a la hora de analizar los hábitos de pago en el tiempo de un individuo. Es por eso que expertos en finanzas personales recomiendan mantener buenos hábitos de pago en las obligaciones crediticias, en la medida en que esto se convierte en una carta de presentación para la persona en el momento en que necesite tomar un nuevo crédito o adquirir un producto o servicio, telefonía celular, compra de electrodomésticos, televisión por suscripción, ardiendo de un inmueble con alguna otra empresa distinta a la del sector financiero. Un buen hábito de pago es sinónimo de un buen puntaje crediticio, señalan los expertos quienes recomiendan mantener una buena calificación y revisarla con periodicidad para evitar sorpresas. El paso a paso. Para los expertos de Data Credit Experience, no solo es importante mantener un buen puntaje crediticio, sino buscar siempre mejorarlo, para lo cual se pueden. Seguir los siguientes pasos. 1. Revise con periodicidad su puntaje de crédito. Puede suceder que usted sea víctima de personajes siniestros que pudieron sacar algún crédito a su nombre mediante maniobras fraudulentas sin la menor intención de hacer los pagos correspondientes. 2. Créditos nuevos. Si tomó recientemente un crédito, no solicite otros préstamos o productos crediticios en el corto plazo. Espere a que se estabilice su flujo de caja. 3. Cupo tarjetas de crédito. Busque siempre tener el máximo cupo disponible en sus tarjetas de crédito. No consuma todo el cupo asignado, pues eso le quita capacidad de endeudamiento. 4. Capacidad de endeudamiento. Antes de solicitar un préstamo, libere su capacidad de endeudamiento. Reduzca el cupo de sus tarjetas de crédito o pague los saldos de las deudas actuales. 5. Saldos en mora. Recuerde que una mora actual tiene un mayor impacto negativo en su perfil que una mora histórica. 6. Recuerde que el puntaje no solo se determina con base en sus hábitos de pago. Factores como la experiencia crediticia, uso y saldo de sus créditos, diversidad y cantidad de instituciones y productos financieros contratados, variables sociodemográficas como la edad, entre otros, también pueden afectar su calificación en las centrales de riesgo. Séptimo, tenga en cuenta que mientras más alta sea la calificación, existe menor riesgo para las instituciones financieras. Si tiene una nota muy baja, la lectura de las entidades es que usted es un sujeto de mayor riesgo y un préstamo le resultará más costoso si es que se lo aprueban. 8. No olvide que mientras un porcentaje determinado de su puntuación de crédito depende de su historial, un porcentaje mayor se determina por su historial de pagos. Es vital que pague sus tarjetas de crédito y otros préstamos a tiempo. Son recomendaciones que le pueden servir, recomendaciones para mantener al día sus créditos. Y a propósito de deudas y de créditos, hay una empresa que se llama resuelvetudeuda.com y están saliendo unos informes por Noticias 1 de televisión. Diga en Google Noticias 1, televisión, resuelvetudeuda.com. Y vea estos informes antes de tener alguna vinculación con esta empresa. Hay personas que en estos noticieros de televisión han denunciado que se les ha perdido la plata que han depositado en resuelvetudeuda.com. Están bien mal de plata, llegan a resuelvetudeuda.com y quedan peor. Gravísimo. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Mil gracias a decenas, a centenares de personas, más de 500, que han enviado felicitación por esta columna. Les agradezco profundamente que la escuchen, que les guste. Y todos los mensajes que me envían a mi WhatsApp y a mi correo electrónico. Mensajes de felicitación. Más de 500 personas de todas las ciudades de este país. Muy amables. A quien desee un resumen de mi libro. Así se habla en público. Con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencista mi WhatsApp 322-218-7567 y mi tienda virtual o página web www.germandiazosacapacitaciones.com Un abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.